hoy tengo este camión. Este camión específico es un internacional, pero no voy a hablar del camión específicamente, voy a hablar acerca de la hub. Sé cómo se llama en otros países, en diferentes países. En unos países le pueden llamar la masa, en otros países le pueden llamar la rueda, no sé, no estoy muy específico. En inglés se llama hub, pero igual, lo que les quiero decir es que, como pueden ver, está liqueando el sello de la rueda. Está liqueando. Ahí todo está eso. Todo eso es parte del aceite que liquea junto con la basura y todo mezclado. Este es un problema serio si ustedes trabajan aquí en Estados Unidos, porque si un oficial de DOT ve este problema y que está liqueando de esta manera, lo van a sacar fuera de servicio inmediatamente. Y esto va a salir muy caro cuando este problema se encuentra en una inspección. Pero la razón la cual hice este video no es para enseñarles el sello que está liqueando, básicamente es nomás para darles una idea de lo que puede pasar. Pero la razón principal es esta: como pueden ver, la tuerca que sostiene el hub completo está completamente suelta. Esta es la causa por la cual el sello de la rueda se arruinó. Esta tuerca, este tipo específico de tuerca tiene este problema, que cuando la apretan, ella se regresa unas cuantas milésimas hacia atrás, y esto causa de que los bearings, los baleros, se aflojen y el sello de la rueda se arruina. Para prevenir este problema, lo que tienen que hacer es apretar la tuerca un poco más. Por ejemplo, si ustedes lo apretaron y estos clips que están aquí no se han alineado con los agujeros, esos agujeritos que están ahí, no se han alineado completamente, apriétenla más, lo más que puedan para que se puedan alinear. No la aflojen, no la dejen ahí como está, siempre apriétenla más, porque de esa manera esta tuerca, aunque se afloje, siempre va a mantener apretados los baleros, y no va a causar problemas con el sello. Este problema puede causar muchas clases de problemas. En este caso tiene el sello de la rueda que está liqueando, pero en otros casos puede causar problemas con la luz del ABS, o también puede causar problemas con los baleros, con los bearings, pues se pueden arruinar y tienen que cambiarlos. También, en unos casos muy extremos, la tuerca se puede salir completamente, y la tuerca se va a salir con todo el hub, las llantas, el tambor y la flecha. Se va a salir completamente, y esto va a causar un problema muy serio en la carretera. Bueno, esto era todo lo que les quería enseñar acerca de este problema, que la tuerca del hub se afloja. Muy común, específicamente este tipo de tuerca. Traten de prevenir ese problema cuando cambien el sello de la rueda. Apriétenlo más. Si ustedes son un mecánico, un técnico o una persona que quiere hacer el trabajo, asegúrense de que esta tuerca esté apretada. Cuando estos no estén alineados completamente, apriétenla más para que se alineen. No la aflojen, no lo dejen ahí como está. Apriétenla más, y de esa manera van a prevenir muchos problemas con el sello de la rueda. Bueno, si tienen alguna clase de pregunta acerca de este video, pueden usar la sección de comentarios de la parte de abajo de este video para dejar comentarios. O si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna experiencia, algún problema que tuvieron con esta clase de problemas. Si desean mandar alguna clase de ayuda a mi canal, también pueden hacerlo. Pueden ver la parte de descripción de este video para ver detalles dónde mandar la ayuda a mi canal para yo poder seguir haciendo videos en español para todos ustedes. Denle like, compártelo, suscríbese, y muchas gracias por ver este video.